pasó, Tefi? ¿Pasó algo con Johnny? ¿Qué pasó? Terminé con él. Y él no estaba de acuerdo con la decisión y se puso como loco. ¿Y te hizo algo? No, 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 Tefi, te tocó un no, pelo, ¿te hizo no, algo? no. Nunca lo vi así. Me echó de casa. ¿Cómo que te echó de tu casa? Te echó de tu casa, Tefi. Pero ese pibe está loco. Ese pibe está mal de la cabeza, No. Tefi. Yo lo. ¿Querés que lo que le hable, que lo No, busque L, algo? no, 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 no. Yo me las voy a arreglar. Vas a ver. Lo único que no quiero es joder a mi viejo. No, bueno. Y quédate acá conmigo. Quédate Como acá. vos estás mal con Mika. Y si viene va a pensar cualquier cosa. No. No, no, lo de Mika ya fue. Y además, estamos hablando de vos. Dale, quédate acá. Me quedé Quédate. sin trabajo, no te puedo ayudar No con la casa. importa. No, no impo ¡Ey! No importa. No importa. Esas cosas no importan. ¿Vos confías en mí? ¿Confías en mí? Pues, entonces ya está. Te quedas acá. Y No vas a ver sé. que. Vas a ver que se va a solucionar todo. No sé qué haría sin vos. Tontis. Cuando vos y yo éramos chiquitas, nos prometimos cuidarnos y estar en las buenas y en las malas. ¿Te acordás? Y bueno, no nos olvidemos de eso. ¿Dale? Quédate acá, va a estar todo bien. Bien. Gracias, L. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa cara? Tengo miedo. ¿Miedo de qué, Tef? Ya lo hablamos a eso. Yo te dije que te iba a cuidar. Pero no es eso. ¿Y entonces? Creo que estoy embarazada. ¿Y por qué pensás eso? Con la mudanza y tantos cambios, hace 2 meses que no me viene. Tefi, ¿todo bien? Sí, esperando. ¿Puedo pasar? ¿Pasa? Estás embarazada.
Le tengo que decir a Joan. No, para. ¿Qué? Para. Para sentarte. ¿Por qué tanto apuro por decirle? ¿Vos todavía lo querés? No. No lo quiero. Pero es el papá, tiene que saber. Sí. Sí, me parece que tiene que saber, pero no es el momento. Vos sabés cómo es él. Sí. Se va a sacar, se va... No sé, se pudre todo, me parece. Sí, tenés razón. Pero es el papá, tiene que saber. Sí, lo va a saber. No sé... ¿Vos qué querés hacer? Abortar no voy a abortar. No. Él no tiene la culpa. No. Y además yo no te hubiese dejado que lo hagas. Vos y yo podríamos ser buenas mamás juntas, ¿o no? Digo, al bebé no... Al bebé no le va a faltar nada. ¿Vos cuidarías de un bebé que no es hijo tuyo? Sí, obvio. Sin un pedacito de vos. Yo a vos te amo. Sos la persona más linda que conocí. Y vos sos la tonta más linda que conocí. Te amo. Y yo te amo más. ¿Te pongo azúcar? Dale. Sí, dale. ¿Querés? Ay, sí, por favor. Qué rico. ¿Cómo te fue hoy? Ay, ¿todo bien o no? Me parece que sí. Ay, contame. Me hicieron varias preguntas que contesté bien. Y bueno, la mina que me entrevistó me dijo que daba con el perfil. Joya. Así que bueno, pero bueno, hay que ver a ver si... ¿Te van a avisar? Sí. Sí, por sí o por no. Claro. Genial. Sí, sí, sí. ¿Quién es? No sé, vos esperabas a alguien. No, ¿para qué me fijo? Dale. ¿Querés que vaya...? No, deja. Voy yo. ¿Quién es? Soy Johnny, abrime. ¿Qué querés acá? ¿Tefi está acá? ¿Qué querés Tefi acá? ¿Está acá? Decime, ¿dónde está Tefi? Tefi está acá. A vos te quería ver. Así que te volviste torta. Mira, flaco, esta es mi casa. ¿Desde cuándo? Pagué un poquito porque esta es mi casa y yo soy la policía. No te metas. Dejala, Johnny, ¿no te das cuenta que ya no hay más nada entre nosotros? Yo la amo a ella. La amo. ¿Qué sabes vos que es el amor? Te venís a casa con ella. ¡Déjala, boludo! ¡La vas a lastimar! ¡Está embarazada! Sí. Pero nunca vas a conocer a tu hijo. Déjame salir, que Tefi me necesita. Déjame salir. Porque vos y yo tenemos que hablar. Sé que me ama. Tenemos que criar a ese hijo como Dios manda. ¿Cómo que? Como mis viejos hicieron conmigo. Deja de decir ridiculeces, Jonathan, por favor. ¿A quién querés engañar? Yo no engaño a nadie. A vos te engañás. A vos. ¿Qué decís? ¿Cómo que digo? Si vos sabés que el matrimonio de tus hijos hace un montón que no funciona. Y también sabés que Tefi no te quiere. No es de forra, pero a lo mejor nunca te quiso. ¡Basta! ¡Cortala! ¿A qué querés llegar con todo esto? A que no podés forzar las cosas como vos querés, Jonathan. ¿Vos querés que tu hijo se críe en un mundo de quilombos como el tuyo? Al menos estuve junto a mis viejos, no como vos. Si a tu viejo vos le importaba un reverendo huevo, no quiere decir que todos nuestros viejos sean iguales. Mira, yo a mi viejo no los tuve juntos. Pero separados me dieron todo lo que yo necesitaba y yo soy así gracias a ellos. ¿Qué te haces si sos torta? Y vos con tus hijos juntos y todo, sos un trastornado de mierda. Quizás tenga razón, sí, pero la amo a Tefi.
Y ahora ella me odia y no voy a conocer a mi hijo. ¿Vos querés conocer a tu hijo? Sí. Vos estás en todo tu derecho porque sos el papá. Pero si de verdad querés a Tefi y la amás como vos decís, dejala ser feliz conmigo. Rehacé tu vida vos también, enamórate de vuelta. Y no te olvides que vas a ser papá. Así que guárdate un tiempo para el bebé. ¿De verdad decís esto? ¿Por qué lo haces? No sé. Porque siempre me caíste como el orto, pero... si no fuese por vos, yo no sería tan feliz hoy. ¿Trato? Sí, la verdad que odio decir esto, pero... tenés razón. Vamos a buscar a Tefi. Vamos.